Buenos días, good morning to everyone. Vitico Los les saluda. Vitico Los say hi to everybody, everyone. This is my hands area. El área de la sembra. Después que comieron y bebieron, van para atrás para los posaderos hasta el mediodía. After they eat, they go back to the perch. And to the midday, when I bring it inside the yardley, I got it the yardley outside here. Tengo los jovencitos aquí afuera. En la, después de comer y beber, ahí están los jovencitos. Los pichones, en la gatera. Que no viven aquí, viven en el medio. They no stay here in this area. They stay in the middle of the loft. In the new area that I make here in the middle. Right here. This is the area. I open this door. They go outside, and then I let it be there until them, like around 12. Around 12, I bring it inside, and then put them over there, and the cage, and the la gatera, you know, in the trap. La pongo la gatera. Después del mediodía, yo los recojo de ahí a ellos, los traigo para acá y los pongo en esa cage, en esa jaula, ahí arriba en la gatera. So they can learn get in the trap in the evening, and then I let it go inside at 4 o'clock. Ahí están todos los pichones. Yo los dejo que salgan para ahí después de comer hasta las 12 del día. A las 12 del día los recojo de ahí. Los pongo allá en la jaulita arriba para que aprendan a entrar a las 4 de la tarde cuando yo los llame a comer. Entonces dejo los dos buchones aquí. I just leave the 2 Cuban paros here because they got a baby. Porque ellos tienen pichones, los dejo aquí para que alimenten a los dos pichones que tienen. ¿Ves? En todo el día. Hasta por la tarde que yo suelto el macho. In the evening I release the cock so he can teach the Yardley. Yo lo suelto para que enseñe a los pichones el capo. Estas palomas todas comieron ya. Están todas echadas. Como pueden ver, señores. No he limpiado, yo limpio ahora por la tarde. Porque las dejo que hagan todo el cochiquero que van a hacer en la noche y en el día. Y entonces le limpio en la tarde y duermen limpias. Esa paloma como aguanta el pupo toda la noche. Caga bien, bien grande y feo. Pero bueno, es una caga normal. Es de paloma ya. Esta está para poner hoy posiblemente. Esta está hecha casi al sacar en unos días más. Esta también está hecha con dos huevos. Esta se acaba de echar con un huevo. Me falta esa. Y aquella de allá abajo por poner. Porque ya esta puso. Ya en esta área tengo 7 nidos en esa área de 8 acá, de 8 cajas tengo 7 nidos. En this area, from A box, I got a 7 with A. And the last one that I put together, like in 4 more days, probably she's gonna be laid the A. So, this is gonna be my last drop. Esta va a ser mi última saca. 2 sacas en el año nada más. Y ya, no dejo que saquen más. Si caso dejo las palomas juntas, pues le pongo huevo plástico. Y si no las dejo juntas, pues separo la sembra para allá para volar with the hoop. Pero como quiera, no sé, este año estoy pensando cómo volar with the hoop o al nido. Vamos a ver qué hago. Yo creo que va a ser with the hoop. Las sembras van a ir para allá. Yo observo una por una mis palomas, los picos, las patas, todo, que estén bien, que no tengan nada extraño, nada, ninguna verruguita extraña ni nada. Detenidamente. Las observo, one by one, the pig, the eyes, the pat, everything, to make sure they're okay, they don't got nothing weird, nothing new, everything is okay, they are clean, in good condition, and then, after I observe for a little while, make sure they know our coffee or nothing like that. If they're not coughing, si no estornudan ni nada, pues todo está bien.
Le observo los picos, las patas, los ojos, todo. Para estar seguro de que están bien en buenas condiciones, una por una. Yo las miro, las observo. Agarro una o dos en la mano para ver si el peso está bien. Si no han rebajado o engordado. Entonces, así como me doy cuenta de que todo esté bien. I pick one or two or three by my hand to make sure they are in the good way. They no go up or down in the weight. If it is the same, it is okay. Then I let it leave it for to check like in two more days. Recheck again to see how they be, you know. But every day I observe one by one, looking at them, look at the peak, look at the eyes, the pad. If everything is okay, if they don't got nothing new, nothing wrong, and then nothing happened, everything is fine. And now I clean every day in the evening. The floor here, yeah, sweep the floor every day in the morning and in the evening to make sure that everything goes down there to the basement. And then that way the loft stay clean. But in the evening, I clean the cage inside, or just drop it down, and then I clean the plate, you know. Yeah, por la tarde limpio. Yo en la mañana limpio todo el palomar, lo barro para que todo caiga para abajo. Por la tarde sí limpio las cajas, todas las cajas que hay así como esa, pegar la caja, la tumbo para abajo, ¿ves? Y entonces para que esté limpia la caja, toda la noche y al otro día también, que esté limpia la caja. Entonces limpio la bandeja seguidamente en la tarde. Como ven, ahora no tiene tanto pupo, ¿ves? Pero por la tarde la limpio. Y ya, queda todo muy bien, ¿ves? ¿Sí? Ok, de eso se trata, señores, enseñarle aquí en mi channel YouTube, a la gente que sigue en mi channel YouTube. Viticolor les saluda y espero que les sirva de ejemplo a muchos nuevos que entran en la colombofilia, los videos que yo pongo, que les sirvan de ejemplo y que algo se les pegue con respecto a la observación, al cuido. Y las aguas se lavan todos los días por la mañana, bien lavar las vasijas con agua caliente, con una tapita de vinagre adentro del agua caliente, para matar cualquier germen o algo, cualquier situación. Se le pone agua nueva y ya hasta el otro día por la mañana vuelvo a cambiar el agua. La comida se la doy ahora en la mañana, la cantidad que necesitan comer nada más, y en la tarde vuelvo a repetir la comida. Bueno, y rellenar las aguas. Espero que les guste el video. Suscríbanse, comenten, denle like. Jale, people.